¿Cuánto cuesta para un caballo mantenerlo aquí? Por la semana cuesta... El evento como tal es un evento de caballos en Wellington, Florida, y nos queda como 25 minutos, pero hay que pagar el parqueo, son $20. So, técnicamente sí, el evento es gratis, pero el parqueo cuesta. Aquí está con mi... chofer privado. Nos vemos un rato. La amistad de nosotros nos dijo que llegáramos aquí a las 6 porque para buscar parqueo, obviamente es un evento muy grande de, creo que es como, ¿cómo se dice? De saltar caballos, o primera vez que venimos a algún evento así, pero pero les quiero enseñar la cola que hay. Muchos carros, muchísimos carros, así que les aconsejo que vengan con tiempo. Yo vine en sandalias y pues lo que veo es pura arena y me voy a llenar todos los pies de arena. Y la muchacha esa está con tacones. Yo quiero montarme en el pony. Vienen para los niños allá para montarse en pony, pero el problema está en que yo no soy una niña. Mi amor, yo quiero montarme en el pony. Estos tipos de saltos se llaman saltos ecuestres, que son las pruebas de salto de obstáculos. Una prueba de salto de obstáculos es aquella en la que se juzga al conjunto jinete-caballo bajo diversas condiciones durante un recorrido de obstáculos. Es una prueba destinada a demostrar en el caballo su frecuencia, su potencia, su velocidad, su destreza y su respeto al obstáculo, y en el jinete la calidad de su equitación. Entre las reglas del salto ecuestre, destacamos que si el jinete comete determinadas faltas, tales como el derribe de un obstáculo, rehusar, sobrepasar el tiempo conseguido, etc., incurre en penalizaciones. Es el vencedor de la prueba el participante que sume menos penalizaciones, complete el recorrido en el tiempo más rápido o obtenga el mayor número de puntos según sea el tipo de su prueba. Entre todos los deportes, este sin duda es el más costoso, ya que estos caballos son preparados profesionalmente y requieren de mucha atención, muchos cuidados. Aquí tengo una amiga mía que nos va a enseñar los caballos y dónde almacenan a los caballos. Ay, aquí bonito. Tenemos los caballos. En la competición. Sí, la competencia. Sí, la competencia, ok. Y aquí dormían los caballos en la noche. Oh, qué lindo está. Ay, qué bonito. ¿Cuánto cuesta para un caballo mantenerlo aquí? Por la semana cuesta como $4,000. Dólares. Wow. Por tener una cama. O sea, una por cama cada, así. Por cada caballo. Wow, por semana. Sí. Eso es bastante. Es plus todos los otras. Los fees. Fees, todos. Cargos extra. Cargos por hacer la competencia. Wow. Mira qué bonito este. Ay, qué lindo. Pero está pequeño. Sí, es muy pequeño. No es muy confortable para los caballos en la noche. Pero la mayoría de la gente pone mucho de, ¿cómo se dice? Shavings, como, like the bed. ¿La cama? No, it's like the wood chips. Wood.
Oh, I don't know what it's called in Spanish. Es la cosa de... La cosa para hacer la cama. La cama, sí. Sí, y como el material. Ponemos mucho porque es más confortable por los caballos. Claro, ¿como esto? No, ese es el heno. El pato. Para pato heno. Por comer, sí. Aquí tiene más espacio. Oh. Look at his eyes. Bueno, esta es la parte donde tienen a los caballos en un espacio más grande, pero cuesta $1,000 la semana para mantenerlos aquí. Ya es bastante tarde y ellos, los caballos duermen parados, así que no lo vamos a molestar mucho. Lo malo es que las luces no la apagan, entonces al no apagar las luces ellos como que se sienten muy cansados y al final pues les cuesta un poco de trabajo dormirse con todas estas luces encendidas. Ay, están tan preciosos. So pretty. So usually the gray horses, they're born almost black. And they slowly start to become, they get gray marks and they slowly turn white. Wow. Over their lifetime. So he's for sure really young. He's probably like 4 or 5 years old because he's going to be quiet. Wow. Bueno, ya hemos terminado el evento de los caballos, como vieron. Increíble, nosotros nunca habíamos estado en un evento así, aprendimos muchísimo de los caballos, aprendimos mucho de las competencias, la verdad es que me encantó y la amiga de nosotros nos enseñó muchísimo. ¿Te gustó, mi amor? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó? El tour de los caballos al final. ¿El tour? Que dimos con ella después del evento. Oh, sí, cuando le enseñamos los caballos.